¿Qué tal, biker? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos organizando una rodada a Valle de Bravo con algunos suscriptores y ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Acompáñame a ver el video. Estamos, vamos a reunirnos por Zoom. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos aquí. Nos dice que probemos el audio. Vamos a ver. ¿Se oye bien el micrófono? ¿Sí? ¿Me escuchan? Biker, pues ya logramos aquí nosotros ver lo del sonido, que no nos escuchábamos. Sí nos veíamos, pero no nos escuchábamos. Aquí está el suscriptor que me invitó a la rodada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos bikers? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí preparando y afinando todos estos detalles para la rodada del 21 de febrero de 2021. Los que se quieran unir, pues son bienvenidos. Ok, pues estamos esperando nada más a que se conecten los demás bikers, porque vamos a ir aproximadamente cuántos. Como 10 confirmados, correcto. Mira, se me ocurrió que cuando andemos por allá, en una bolsita de esas de Ziploc, vamos a dejar unos stickers. Aquí están los stickers y a ver quién los encuentra. ¿Qué te parece? No, pues se me hace una muy buena idea y pues yo creo que va a funcionar perfecto. Aparte, es una buena dinámica, ¿no? Se me hace una buena dinámica que de repente pues te encuentres ahí un tesoro escondido y que puedan pues adquirirlo, ¿no? Y a su vez pues suscribirse al canal y que puedas tener más suscriptores. Sí, pues al ratito mañana más bien compro la bolsa y ya cuando estemos allá, a ver, Biker, cuando ya estemos en el sitio, vamos a enterrarlo. No lo vamos a dejar muy enterrado ni muy a la vista, pero vamos a dejar las coordenadas por si tú nos estás viendo, que puedas pues encontrarlo, digo, para pues igual como lo hizo Charlie Sinewan y todos ellos, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. Pues seguimos ahorita con el... ¿Ibas a decir algo, perdón? Esa es la dinámica. No, está bien, digo que está perfecto la dinámica. Ok, bueno, pues, Biker, seguimos con el video. Ok, Biker, pues ya nos pusimos de acuerdo. Vamos a hacer la rodada el día domingo. No te olvides, no te vayas a perder este video. Te quería recomendar también un canal de un amigo que es de ahí, de Guadalajara. Déjame buscarlo porque tiene un nombre muy, muy raro. Para que te suscribas a su canal. Tiene muy buenas rodadas, ahí él sale, es de Guadalajara, Jalisco. Se llama Cuervo on Motorcycle. Sigue su canal para que, ahí te voy a dejar en la caja de descripción todos sus datos para que veas los videos que él tiene. Saludos, Cuervo on Motorcycle. Seguimos con el video. Ok, bikers, pues llegó el día de la rodada. Vamos a darle, vamos a divertirnos. Espero me acompañes en todo este trayecto. Vamos. Ok, biker, pues ya nos encontramos en el punto de encuentro. Ya nada más estamos esperando a algunos bikers. Vamos a hacer la rodada hasta Valle de Bravo. No sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar, cuántas horas sean y las aventuras que vamos a pasar en este viaje. Vamos a ver las motos que llegaron. Todas están muy, muy, muy padres. Es la primera rodada.
esto no en solitario, como yo acostumbro a estar en solitario, sino esta rodada es ya con más gente. Es para que ustedes vean que a veces sí puede reunir a mucha gente. Estoy, la verdad, muy contento. Ahorita vamos a ver cómo nos va. Acompáñame a ver el video todavía. Bueno, solo estamos esperando a algunas personas, pero como te lo había dicho, vamos a dejar esto escondido en algún lugar. Es algunos stickers con una bolsita para que no se maltraten, y lo vamos a dejar para que tú lo encuentres. Vamos a dejar las coordenadas en la descripción y ya tú la buscarás y las encontrarás. Pues estamos vinculando los aparatos aquí. Aquí ya llegó el buen Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Ya estamos listos para la rodada. Bienvenidos, ya estamos listos, vámonos. ¿A dónde nos vamos a lanzar? Vamos a Valle de Bravo. Ok, aquí está toda la banda. Mira, toda la pandilla. Acá hay más. Ahorita se los vamos a presentar, nada más vamos a tomar las motos. Estamos en Sinacantepec, Estado de México. Ya nos queda poco, nos falta poco para llegar a Valle de Bravo. De verdad estamos disfrutando aquí en la carretera con todos ustedes. Estamos pues muy felices. Esta es la iglesia de Sinacantepec. Acá está la otra y hay como que feria, hay pan y todas esas cosas. Vamos a pasarnos este alto. Estamos disfrutando ahorita el centro de Sinacantepec. Uno de los asistentes que no trajo lunch, que se quiere parar en un puesto de tamales. Nos vamos a parar en un puesto de tamales. Yo traigo el lunch, ¿no? Esa bolsa de pan. Acá nos abandona en la rodada. Pues vamos a seguir dándole a toda la banda. We'll be right back.
un hermano biker que ya no arranca su motocicleta. Vamos a ver qué es lo que tiene, si la pueden echar a andar. Esta es otra de las paradas de aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa y si pueden echar a andar esta motocicleta. Puede ser lo mismo que la tuya, güey. Es el estator, seguramente. Puede ser lo mismo que la tuya, pero tendría que arrancar ahorita. O sea, si le empujas, tendría que arrancar. Le echamos un empujón si quieres y lo intentamos. A ver, fíjate si no. Nos detuvimos un ratito aquí a echar el lonche porque ya teníamos un montón de hambre. Ya vamos, somos 8 en total. ¿Cómo ves, Rubén, aquí las curvas? Eres el organizador del evento. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, ahí van a ver en el video la rodada. Y la verdad es que las curvas están fenomenales y esperemos que nos sigan a través de esta bonita rodada. ¿Cuánto nos falta para llegar a Valle de Bravo, Rubén? Aproximadamente unos 40 minutos y ya vamos a estar llegando a lo que es Valle de Bravo. Pues vamos a seguir con este video, con esta travesía. Nos encontramos con Yair. ¿Qué pasó, Yair? ¿Cómo vas en esta rodada? Hola, hola. ¿Qué? Todo bien, echándonos un break, una botanita. Todavía nos falta para llegar. Nos faltan 40 minutos para llegar. Estamos aquí en un pueblito que la verdad no sé cómo se llama, pero creo que ahí dice Oxtotilpan, algo así, ¿no? Oxtotilpan, ay, de madre, pero estamos muy a gusto. Vamos, estamos bien. Disfrutando. Vamos disfrutando el viaje. ¿No? Nos faltan 40 minutos, esperamos llegar con bien. Ahorita nos vemos en Valle. Nos vemos. Ok, biker, pues aquí vamos a dejar estas estampitas. Vamos a esconderlas. Es el territorio de la mariposa monarca. Vamos a ponerlas por acá. Y vamos a dejarlas aquí. Aquí en este sitio, a ver quién las encuentra. Ahí las dejamos y te voy a dejar las coordenadas. Me quedé sin señal, pero estamos aquí donde está el letrero de Estado de México. Más adelantito está lo de la ruta de Mariposa Monarca. Y aquí donde te puedas estacionar lo haces. Caminas hacia allá. Y está bajo esos arbustos de ahí.
Estamos viendo que hay mucha mariposa ahorita. Vamos a ver si podemos tomar algunas fotos. Están esperando a que pase, como sabían que venía. Mira, dijeron vamos a esperarlo a ver. Hola. Así es de que si tú tienes una moto, no importa de la rodada que sea, sea la que sea, mira, ven a disfrutar todos esos espectáculos que la naturaleza nos brinda. Ese es un regalo de Pachamama que te da a ti. Así es de que ven y disfruta, ven nada más la cantidad de mariposas. Oye, por cierto, ¿ya te suscribiste? Ah, yo estoy trabajando todavía.
tú di que ya y recomienda el canal. Claro, les recomiendo el canal. Suscríbanse, denle like. Claro. Y los esperamos en la playa Valle de Bravo. Playa Valle de Bravo, nos la estamos pasando súper bien. Eres tú, José. Daniela Carmona. Daniela Carmona nos ha... ¿Eres propietaria? Bueno, nos ha apoyado muchísimo con la realización de este video, nos apoya muchísimo, así es de que ven, cuando vengas aquí a Valle de Bravo, por favor visítala. ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos ubicados a un costado de las canchas de Santa María Huacatlán en Valle de Bravo, a un lado de Comisión. A un lado de Comisión, la verdad nos están tratando súper bien, nos han dejado grabar todo el video, nos han patrocinado un par de chelas, o sea, es otro rollo. Suscríbete y ven a visitar a mi amiga Daniela. Okay. Aquí en la playa Valle de Bravo. Playa Valle de Bravo. Muchísimas gracias, Daniela. Hasta luego.